Continúa acompañando Franco Brazován de Conadis. Te quería preguntar, ¿tú eres familia de Brazován, el cantante? No. No. Debemos ¿De Wasson? ¿Wasson Brazován? Mi familia sale de Villamella, debemos ser algo, pero... Exactamente, quizá unos primos tercero, claro, cuarto, claro, quinto, claro, casi claro, enemigo. Sí. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida, nos acompaña también Miguelina Susana, quien está con nosotros. Bienvenida, Miguelina, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias 50-50. Gracias. Miguelina, queríamos saber qué tú pensabas acerca de esto. ¿Tú entiendes que hay discriminación aquí en la República Dominicana? ¿Crees que se está tomando en cuenta? ¿Crees que están mejorando las cosas? ¿Qué piensas tú? Bueno, realmente aún hay todavía muchísima discriminación. Bueno, voy a contar un poquito más o menos de mi historia. Yo adquirí mi discapacidad a mis 20 años de edad. Luego ya después de mi rehabilitación, tanto física como emocional, pues decido iniciar mis estudios en la universidad. Entonces allí cuando llego me encuentro con una serie de barreras que no me permiten continuar con mis estudios. Me matriculo en la OIM, entonces me pusieron mis primeras clases en una segunda planta, imagínate, ¿cómo podía yo subir? Miguelina, no, perdóname que te interrumpa, pero me causa mucha curiosidad. ¿A qué tú te refieres con que te encontraste con una serie de bajaderas? Bueno, a que había muchísimas bajaderas arquitectónicas. Los profesores aún usaban los términos incorrectos. Cuando pedía que me bajaran mi aula, pues generalmente me decían, bueno, tengo una persona minusválida o tengo una persona inválida, imagínate. Eso era algo para mí que me chocaba bastante, porque de cierta manera, pues, me afectaba a mi nivel emocional. Entonces, a yo no poder, por ejemplo, acceder a las aulas de manera particular e independiente, también me causaba cierta molestia, porque yo quería hacerlo de manera independiente, sola. O sea, y no podía subir los escalones, no podía subir las escaleras, no podía subir a una segunda planta a tomar mi clase. De hecho, tuve que dejar la universidad por eso, porque me encontraba con esta bajadera. Entonces, era algo bien difícil para mí y ahí estaba demostrado que realmente yo como persona con discapacidad no soy quien tiene la bajadera, sino más bien la sociedad. O sea que no solamente te encontraste con una situación que era difícil de manejar porque no podías, no tenían las condiciones para tú recibir las clases, pero también te trataron distinto, te sentiste mal, te trataron con diferencia. Claro, me trataban con indiferencia. De hecho, me sorprendía muchísimo porque yo decía, wow, pero los maestros, o sea, un maestro todavía usando ciertos términos para referirse a mi persona. Entonces, eso es otra parte de discriminación que afecta mucho en lo emocional a la persona. Eso fue también una de las barreras con las que tuve que enfrentar en ese momento. Miguelina, nosotros te vemos muy desenvuelta y queríamos saber el aspecto psicológico. ¿Cómo lo has manejado y cómo aconsejas tú a una persona que quizá ha adquirido una discapacidad? ¿Cómo tú le recomiendas que maneje esta situación? Bueno, pues con mucho optimismo, con mucho positivismo, porque y estar seguro de sí mismo, porque fue mi fortaleza, la seguridad en mí y de yo querer lograr mi propósito en la vida. O sea, sabiendo también que esto es un derecho que a mí me pertenece como cualquier ser humano. O sea, mi derecho a estudiar nadie me lo puede quitar. Por el hecho de que yo tenga una discapacidad no significa de que yo no tenga el derecho de educarme, o sea, y de que otras personas me quieran discriminar por yo tener una discapacidad. Entonces, primero fue reconocer mi derecho y ser optimista y enfrentar la situación. ¿Pudiste entonces seguir? ¿Qué hiciste respecto a los estudios? ¿No pudiste estudiar o qué sucedió luego de todas estas situaciones con las que te encontraste? Bueno, ya luego cambié de universidad, de hecho hasta de carrera, porque conocí otra universidad que es la Unicaribe, quien es que no ha brindado
la facilidad incluso en todo el entorno de la universidad, que hay rampa, que existen los ascensores. Entonces allí llegué y realmente fue algo para mí muy satisfactorio, porque yo llegaba a la universidad sola, podía trasladarme de manera independiente, tomaba mi clase en mis aulas sin ningún problema de discriminación. Bueno, encontrabas algunos profesores que todavía usaban los términos incorrectos, pero era algo que ya no me afectaba, sino más bien que yo le dabas a conocer cuáles eran los términos correctos, entonces ellos dotaban ya otra posición, porque muchas veces no es por falta de hacerte sentir mal, o, claro, sino por falta de desconocimiento. Miguelina, muchísimas gracias, te felicitamos por esa actitud tan linda y tan positiva. Te deseamos toda la suerte del mundo, que continúes con tus estudios, que continúes avanzando en la vida como es tu derecho y como debe de ser. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y estamos muy contentos de que hayas podido retomar tus estudios y ahora te estén tratando como tú mereces. Muchas gracias, Miguelina. Franco, en 10 años, ¿cómo ves a la República Dominicana en cuanto a personas con discapacidad? Tú que estás ya en una institución que se dedica a mejorar esta situación en República Dominicana. ¿Cómo estamos en 10 años? Lo principal que lo veo es con el segmento de las personas con discapacidad exigiendo más sus derechos, con más conocimiento también para exigir sus derechos. Y en materia, por ejemplo, de accesibilidad física, vamos avanzando. Quizás no al paso que mucha gente espera, pero se están haciendo logros. Cuando pasan esas cosas que le pasaron a Miguelina, por ejemplo, cuando ella va a una institución a recibir unos servicios y esta institución no cuenta con las facilidades para las personas con discapacidad, ¿qué se hace? ¿Se habla con una institución? Desde CONAE tratamos de asesorarlos primero y explicarles de que eso no es un gasto como lo ven, que es una inversión, porque también van a tener acceso a un mercado que quiere educarse. Y se le da asesoramiento técnico también. Tenemos personal en el Departamento de Accesibilidad Universal que asesora para que hagan adecuaciones al respecto y puedan adecuarse a ese mercado. Pero primero ellos pierden mucho, porque las personas con discapacidad se quieren educar y quieren acceder a la educación. Y el estudiante se va a ir a otro lugar donde tenga como ella lo hizo, como ella lo hizo. Pero quería tomar un segundo para hacer hincapié en algo. Cuando hablamos de barreras, no solamente hablamos de barreras físicas y actitudinales como la que ella enfrentó, también es barrera en la comunicación. Y cuando me refiero a barreras en la comunicación, está la comunidad sorda. Si no tenemos un intérprete de lengua de señas, nos estamos perdiendo de una gran población de la que no le llega el mensaje. Y también las personas ciegas. Poca gente sabe de que las personas ciegas pueden usar un computador al igual que cualquiera de nosotros. Simplemente necesitan de un programa que los ayude. Exactamente. Y tienen acceso a información de esa manera. Hay teléfonos inteligentes. No, y eso existe, ¿no? Eso existe totalmente. Es falta de conocimiento en ese sentido. Pero solamente quería hacer hincapié de que no solamente hay barreras físicas y actitudinales, sino también de comunicación. Y esa es una barrera de comunicación, el uso mal de los términos. Franco Brazován, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.